estamos acostumbrados a eso. Ahí Jason va a ser uno. Mira, mira, que no es un libro. Bravo. Pesos, es abierto, va a ser uno abierto y uno de más. 10.000 pesos también. Un bichao. Creo que le gusta uno. Ahí yo, el compañero, era. Con otra boda abajo. Lo dejó en el Londres. ¡Oh! Buenas noches, señores. Un partido importantísimo para ambos equipos. Arlen. Eso es así, esto es win or go home. No hay mañana para el que pierda. ¿Qué me tienes que decir de parte de tu análisis deportivo? ¿A quién va? Si te atreves a decirlo. Bueno, estos dos equipos son bastante parecidos. Ya yo tengo el mío. Estos dos equipos son bastante parecidos. Yo entiendo que el momentum del torneo lo tienen los Jazz. El equipo que arrancó mal y a mitad de torneo enderezó. Tuvieron 6 victorias en línea y lograron empatar esta serie. So, este entiendo que es el equipo a ganar. Eso es así. Pero no podemos quitarle mérito a los Cavaliers, que también estuvieron al borde de la eliminación y lograron ganarle al equipo que estaba primero, que eran los Bulls, y así colarse en estos playoffs y han dado batalla. Cualquier cosa puede pasar aquí. Pues así vamos a ver qué pasa esta noche aquí en Turabo High. Las instrucciones. Búscate una silla, dale. Vamos a darle, perdón, vamos a darle. Buscando. Arriba, yo me voy con los Jazz, a que sepa él, me voy con los Jazz, y vienen jugando en conjunto, como a ellos les gusta jugar. Mosquito controla el balón bien, tiene a Carlito, que es tremendo, juega arriba, juega abajo, y a un fuerte Carradero, que está difícil bregar con él ayer en la pintura. Pienso que se van a llevar la victoria. Ese es mi análisis de hoy. Ellos el juego anterior vinieron con una estrategia muy buena, jugaron hombre a hombre, movieron el balón demasiado, tuvieron la ayuda de Tito, tuvieron la ayuda de Tato. So, si vienen con esa misma estrategia, entiendo yo que tienen muchas posibilidades de ganar. Los Cavaliers no pudieron descifrar eso. Y los Cavaliers tienen tremendo equipo. Tiene mucha gente ahí que sabe jugar baloncesto. No podemos quitar méritos a ellos tampoco. Vamos a ver qué pasa esta noche. El jueves va a estar caliente la cosa también.
Sí, el jueves hay dos juegos. Importantísimo. Los Bulls contra los Spurs, que también han tenido una buena serie. Y los Nets contra los Magic. ¡Bola aire! Dominan los Jazz. A Mosquito rápido, controlando. Mosquito. Mosquito a Carlito. 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 Carlito, un hombre bien fuerte allá abajo. Quique con la bola. Quique. A Mondrigue. Mondrigue. Pierde la bola, la recupera. Dos puntos de Mondrigue. Primero dos puntos, librándose el señor y Mondrigue. Y los Cavaliers vinieron agresivos. Sí. Vinieron agresivos. En el corte de balón de Quique. Buena jugada de Quique. Quique. El Eurostep de Quique. Eurostep. 4-0 el marcador. Los Cleveland no vienen a jugar. Pase. Pase. Hombre fuerte de los Jazz. Contacto, foul de Eric. Los dos tiros, a ver si los Utah se libran. Sí, es buenísimo. Primero de los Utah que se libran. Cuatro a uno el marcador. Pase largo a Quique. Tremendo pase de Luis a Quique. Dos puntos para Quique. Joey, buen pase, Joey. Oh, fue buena. Mondrigue con el balón. Mondrigue, Mondrigue a Eric. Fuera de Joey. Aquí tenemos a Julito Only Rice. Ah, se está aquí. Claro, no, es que no sabía. Sí, ya, pero te estoy oyendo. Está aquí, está aquí, está aquí. Julito, ¿qué tú crees? ¿Quién tú crees que pueda ganar este jueguito hoy? Pero primero que nada, buenas noches a todos. Espero que estén disfrutando. Eric con la bola. Todo reñido que se va a seguir. Mosquito. Señor Rice. Con sus comentarios, acabando de llegar. Carlito con una chuminga. Vamos. Quique acomoda su. El juego sería uno para Quique acomodando cinco, sus jugadores. Mondrí en movimiento. Movimiento Mondrí buscando a quien pasar. Voy. Mira, voy a entrado. Quito. Utah tiene que recuperarse de ese long. Amaga de Carlito se acomoda. Va solo. Lo pensó para tirar. Se la pasa un poquito. Esperando que llegue el Quito. Quito con el balón al medio. Fuertemente entra. Rebote de Cardona. Paseado. Mondrigue con el balón. 3 contra 2. Y legal. Conociendo en grande Quique hoy, parece que practicó. Parece que practicó y luego se puso 8 a 1 a despegar. Cavaliers vinieron fuerte. Se están aquí desde las 5 de la tarde. Están despegando. Hay mosquitos. Creo que había Bengay desde las 3 de la tarde, había ya Bengay en la cancha. Carlito, fuertemente, Carlito, con cuerpo con cuerpo. Nada, Pau. Poco corte de balón, buscando su jugador, busca, vuelve, consigue el foul de parte de Carlito. Consiguió el foul, lo buscó. Ese match es fuerte porque los dos están fuertecitos. Sí, ese match es fuerte. Tenemos que a controlar. Carlito le gusta chocar fuerte. Y Mondrigue no lo va a permitir. Primero es bueno. El segundo lo consigue y pone el marcador 10 a 1. Bueno, por 9 arriba los Cavaliers. No vienen a relajar.
Mosky tiene que despertar ya, tiene que despertar Mosky, tiene que despertar Carlito, porque se le va a hacer tarde. Bien, ser, están corriendo el gol con uno contra uno contra Carlito. Uy. No lo logra. Llega Yogi, llega Yogi. Vuelve al gol, hace un giro. Vaya. Bien, buen galdeo de Carlitos Báez. Sigue tú. Carlitos, pasa. Mosky. Mosky se acomoda. Mira tu 20. 4. Mira de 3. Ya lo mira. Mira la cancha. Mondri. De 3. Se queda. Vaya. Rebote de Carlitos. Mosquito fuertemente. Atacando Mosky, toque, foul de Quique. Bien a uno el partido, faltando 2 minutos 39 segundos. ¿Qué tú crees de esta noche? Bueno, los Cavaliers vinieron con una estrategia usando a Boeing de point guard para que distribuya el balón, y hasta ahora pues ha funcionado. Hasta ahora la estrategia de los Cavaliers ha estado funcionando muy bien. Se fueron hombre a hombre, gente. Ahora es que esto está bueno. Mondrico el balón, uno contra uno, chocan. Te lo dije que va a estar bueno. Así es diferente. Sí, fuerte. ¿No valió? No. Al lado frente, la falta. Sigue acomodando. Va el uno. Sigue la falta aquí. De parte de Tito. Aquí va a haber mucho palo ahora. Ahí va a estar fuerte. Sí. Van a ver, se van a meter los dos equipos en problemas de favor. Se gana ahí, pero todo está bien intenso. Y el del balón. Buena guardia de Mosky. Una defensa. Hace el algo, Tito. La clásica, Carlos. Velo aquí. Quique con el balón, Quique. Padre, aquí que durmió. Tío. Como la buscó, ese muchachito viene agresivo, oye. Y es, oye, el sábado, desde las 5 me dicen por ahí. El sábado estaba jugando en Bayroa y no falló. ¿Quién? Carabero. Quique. Sí. Quique cuando viene virado. Hoy. Ayuda y ayuda un montón. Quique ayuda un montón. Un truco, un excelente jugador. Tiene un truco a las medias. Rebote Mosquito. Mosquito entre los grandes. Mosky, rebote inmenso. Carlito va a usarla de tres. Ese es importante. Carlito de Carlito que lo pone. Tocando la puerta. Los Utah calentando. Calentando el pasteado, le tira la. Bailó el aro. Carlito otra vez rebound. Buscando a Tito lateral, Tito corta por la tabla. ¡Oh! Agárrense. Fau y vale. Y esto que por ahí no viene fácil. Utah. Te dije que esto no era fácil. Viene Utah. Viene Utah. Fau y vale. Esto se va a decidir a mí como el otro en el quinto cuarto. Sí, este jueguito está, va a ser de. Aquí no hay ventaja. Aquí va a ser a palo, palo. Un latito tú, un latito yo. Es agresivo el equipo de Utah. 11 a 7, faltando un minuto. Por cuatro chavos, Cleveland al frente. Macheo. Buscando posteado aquí, que bien. Carlitos se fueron en la carrera. En la carrera, Mosky. El giro. Vaya, bueno, y otra vez. Quita el balón y se mete a José de Mosquito fuertemente. Contra tres individuos allá abajo. Buscando la fuerza. Fuertemente. Buena, tiene. A dos chavos tocando la puerta. 30 segundos.
30 segundos. ¿Cuánto queda, señor Reyes? 30 segundos por el global, 11 a 9. Segundo tiempo. No, bonificación. Dos tiros, hay bono. Tú lo dijiste, Raúl, que esto aquí van a haber falta desde. Sí, yo van a, pienso yo, como está el juego, van a tener problemas de foul. Ambos equipos. Primer cuarto y ya hay bonificación, mi gente. Así de físico se está jugando esto hoy. Y se ha pegado el juego 12 a 9. Sí. No anotaban hace como 3 minutos lograr romper el aro. Empezando a calentar los Utah Jazz. Vuelven a despegar. Carlito, pieza clave, no se puede meter en problemas de foul. Y tiene dos. Y tiene dos, tiene que protegerse. Foul de tres, sí. Foul innecesario, innecesario. Tiene la oportunidad de hacer tres canastillos. Tres intentos. Para poner a su equipo a un chavo. Y consiguió el primero. 13 a 10. Están acercando. Entró y salió. Ay, Julio. El de Julito no lo llevó al Londri. El compañero me dejó sin. Yo no tenía, no me subió el dinero. El dinero no me subió. Un microfonito al lado. Está listo, pa' ahí. Erling, échese para acá, Julio, échate. Seguridad, esa es la seguridad. Mira, Raúl. Papi, esa es la seguridad de nosotros. Tranquilo. Se calor. Duro, duro, piedadito, que se juegue fuerte. A ti. Vaya el primero. Sí, yo tengo eso ahí guardado, muchachos. Yo lo tenía de Londrito ahí. Esto fue de Carlos Tocaro Traba. Chacho, eso fue, ya tú sabes, no me anima. Bueno, despertaron los 15 por jugar, 15 por jugar. 15 por jugar. 10 segundos. 9, 8. Fuertemente Canadero. ¡Oh! Dice que. Outside. Buenísimo. Rebote importantísimo. 4 con 4 quedan. 4 segundos. 3, 2, 1. ¡Ay! Poquito de cierre del juego. Está bravo, sí. El juego 14 a 1. Bien elegante, país. Y este torneo es auspiciado por. Tirado. Tengo el pecho grande. Ah, sí, el chupacín. Cabrón, te quedas tirado, tirado, las mangas y todo. Oh. Ahí es que va. Sí. Que se ve el relojito. Sí, papi. Esto está aquí de la cara. Hacho, papi, mangamito. Ya, papi. Sí, papi, sí. Ah, esto huele a. Guardado. A guardado. Papi, yo lo tengo ahí por Siaka. ¿Es el de Waldry? Eso es lo que es, güey, no vende ropa, marico. No, pero. No, 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 bueno, cuando es formal, a veces me lo pongo. Cabrón, yo te presto ese. Para los premios momentos, yo tengo que tirar que la luna, 300 pesos. 300. 300. Sí, no, papi. Encima, negro. Ahora con el negro es diferente. Sí. ¿Estamos live? Ya estamos de estamos vuelta. Live, vamos arriba. Ahora entró defensa. ¿A quién trajo el Utah? Mi compañero trajo, no trajo. Ah, está. Ah, un pie allá y otro acá, un pie acá y otro. Pues si saca. Paquiao va a sacar la bola.
Ahí ya tiene Basquiao sacando. Y este jugador nuevo. Jugador número 5, Dani, ha llegado al equipo de los Cleveland después de una lesión que tuvo en el hombro, creo. Dani, probando. Señores, probando la yuca. Dani. Viene de una lesión de un hombro. Poco falla el floor. Rolo con la bola, Rolo. Una bomba de Mosky. Joshua. Mal pase. Rolo con la bola. Juego de corre y corre para ambos equipos. Nadie quiere meter la bola. Foul y doble point. Buscando el foul inteligente. Primer foul del Joshua. 16-11, con la oportunidad de irse al frente. 17. Bueno, el. Este cuadro vino a correr. Tercer intento. El equipo de Utah no puede dejar que se vaya. ¡Oh, foul! De Joshua. El equipo de Utah no puede permitir que el equipo de los Cleveland se vayan adelante por muchos puntos. La ventaja es de 6. Sí. Faltan 6 minutos con 57 segundos. Importante, esos dos tiros libres. De la noche. ¡Oh, my goodness! Está brinco. Está frío. Ahora sí. Bueno. Lo consiguió. Se pone el juego a 5 puntos. El Tato. Defendiendo. Rolo. Contra 2, pierde el balón, lo recupera Pascual, le encontró una bola y la tiró. Consigue la falta. Pau de Yogui. Con la oportunidad, Pascual, de despegar. Es tan hombre, ¿verdad? Sí. Ya falla el primero. Se acomoda otra vez. Pasqueado. Falla el segundo, pero. Hay se queda la bola. Balón. Balón de Utah. Balón de Pau de Dani. Balón del Jazz. Mosquito, la por 5 chavos el equipo de Cleveland. Pidiendo pico, cambiando, trata de llegar, no puede. La tapa, el tato, el hombre. Y no fue bueno. Contra 3. O piensa, pero. Rolo por encima. Rolo está buscando el tiro. Hace falta esos puntitos de Joshua. Tiene que despertar Joshua. Ya si quieren tener la oportunidad en este juego, tienen que aprovechar esos tenores de los Cavaliers. Esos tiros libres también. Y capitalizar, porque si no, no tienen break. Ya que los Cavs se salieron de su estrategia de juego, dejaron de mover el balón. Ahora importante esos chavitos, consigue el primero. Es bueno también. Hay el segundo. La falta de número 15 usando la fuerza bruta. Ocho al negro, hay ocho al blanco, se le va la bola, mata. Acá pierde el balón, otro tenor, hermano. No se puede dar el número. Dani sacando. Haciendo tenor. Solo. Hay presión del equipo de Utah. Ahí se acomoda para retirar Joshua. Corre. A hacer algo, ¿no? Joshua. Al fuerte. Mueve, Joshua choca. Aguanta el Fabre.
la pasa rápido. Córdena. Pacquiao no le llegó al balón. Monkey con la bola. Monkey one and one con Dani. Pi fuerte. Son bien importantes. Jugador bien defensivo. Pide calma. Entra contra dos. Vaya. Mosquito, adelante, hay ocho. Y consigue la falta. Tenía muchos intentos al canasto y como comentaba, han dado la falta y tienen que aprovechar esos tiros libres. Son bien importantes. Silencio total en la cancha y consigue el primero. Un silencio inmenso. Señores, juego de vida o muerte. Esto es juego de vida o muerte para ambos equipos. Uno se va a pescar. Lo estamos esperando que lleguen para. Ya no hay peso porque había mucho pescando. Se separan los niños de los hombres. 17-15, 3 minutos de jugar. Ochoa con la bola. Se acercan a 2 puntos. Ochoa. Ochoa Rodón que brinca de 3. Oh, malísimo. Trata de salvarla. La bola corresponde al Jazz. Tiene la oportunidad de empatar o irse al frente. El equipo de Cleveland. A 2 chavitos. Y ahí mata. ¡Vale! Trayendo a su equipo de Utah. Sorpresivamente marca el primer tiro que hace y ejecuta bien y pone a su equipo adelante, ¿verdad? Se fueron adelante. Se fueron adelante por uno. Uf. Y regresamos en breve. Ya están. A ver qué hay. Es que la toca el cuadro, hay que ver ahora en el tercero. Rodríguez está en el banco. Rodríguez tiene que meter la base. Vamos arriba, 3-13 en el reloj. 18 se van arriba el equipo de los Utah Jazz. Tiene la presión del equipo de Utah. Tiene presión. Desde media cancha la presión. Ochoa con la bola y Ochoa. Un poco difícil el balón a rolo de tres. ¡Bum! Rolo de tres. Buen canasto de rolo. Ochoa con la bola. Ochoa Gato a Yogui. ¡Bum! Amaga, vuelve a Rolón. Rolón tratando de entrar. Boing de tres. ¡Oh! Boing de tres. Lo consigue. Ese no estaba en el libreto. No. Están pasando cosas extrañas. Luego está buenísimo. Poquito, Guaranguán con Dani. En un tacle, le quitan la falta. Poquito, hay bono, dicen. Hay bono. Todas las oportunidades de la vida, el tiro libre importante.
Ya, güey. Tengo la libreta, pero no falló más de 5 tiros libres. ¿Verdad? Oh. Sí, lo consigo. 4 chavos, Cleveland adelante. Dieron un rallycito ahí. Bueno. Pero Bon pide un kick. Se lo hace Bon, tira de 3. Vaya, se queda corto la bota, Leche, mira. Oh my god, falla, mira. Oh. Offensive foul. Dice el oficial central. Offensive foul. Si no se tira. Mosquito coge bien la offensive foul. Es un maestro en eso. Mosquito. Mosquito pasa la bola, Joshua. Joshua. Ah, Maca. Maca. Vaya, Maca. Tremendo rebote, dejado. A Mosqui. Mosqui de 3. ¡Bum! Mosquito dando la receta. Le ponía un punto el Jazz a un punto abajo. Tiene Rodón. Pide que se vaya. No quiere pique. Pasa posteado al Bon. El Bon posteado contra Joshua. Pase malo, se la lleva Maca en Guira. Maca. Maca. ¡Maca! ¡Una guira! ¡Increíblemente! ¡Unbelievable! ¡Presión del equipo de Utah! Sí, ¡presión sorpresa! ¡Luego con el one and one contra Joshua! ¡Y la consigue! ¡El juego se ha tornado interesante! El Jazz pisó adelante un puntito. Por la mínima, el Jazz. Julio, está todo ha cogido un giro 360 a este juego, se ha puesto caliente. Empezó frío el Jazz, pero ya la música está sonando. Eran 44.4 segundos de acción. Vaya, aquí primero, en la segunda entrada. Vaya el empate. Faltan 3 cuartos. Acuérdense que esto es la máster, esto es 5 cuartos y quedan 3 cuartos todavía. Queda juego, juega camino todavía. 40 segundos. Mosqui cómodo. Vaya. Se va en Guira, se va Cleveland en Guira contra 3. Dani, falla Dani, la Guira también. Tato lo saca el buena jugada de Tato, señores. Se van 3 jugadores de Utah. Y ahí van. Tira. Pierden la bola a Utah cuando se ven. Estaban en Guira. 15 segundos. 15 segundos para ejecutar. El juego es empate, señores. Los nervios. Mosqui con la bola. Mosqui. 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 5. 4. 3. 2. 1. Para lo innecesario. Tenía que dejarlo. De parte de Joshua. ¿Tú crees que la metía, Erling? ¿Tú crees que la metía? Para mí. 50-50, lo va a dar. Julio, yo la, ¿cómo tú la viste? Mí, para mí la podía meter. Aquí llegó el señor Yamil. Yamil era Guira. ¿La metía o no la metía? La metía. Iba fácil. Tenemos aquí analizando la jugada. Para mí fue un foul innecesario. Es correcto. Innecesario por, sí, sí. Por el foul de, que ya tendría yo hecho a 2 foul. El juego empate, señores. Con la oportunidad hizo el frente el pasqueado. Ay, y el primero. Que respire, le piden. Que mire el aro. Los árbitros tienen ardua tarea hoy con este jueguito. Tienen las manos llenas los árbitros. Y falla el segundo. Rebote de Joshua. Y tira. Joshua con el rebote y falló. El juego empate, señores. No te muevas. No te vayas. Cómete la empanadilla. Cómete el dulce ahí. Si lo están viendo en tu casa. ¿Hay algo allí en la cantina? La cantina está triste, pero pronto llega.
Cuando llegará, ¿no? Cuando debe haber cita a carbón, cuando debe haber cita a carbón, porque aquí se cocina carbón. Sí, no. Ah, esto es grande liga. Señor, el 24, segundo cuarel, quedan tres cuarel, queda camino todavía y el juego empate. Erling, ¿cómo lo ves? Dime algo. Bueno, como dijimos al principio, esto es un juego fuerte hoy. Nadie quiere perder. Definitivamente aquí no se sabe quién va a ganar, porque es que está un juego demasiado de parejo. A principio aparentaba ser una pela de los Cavaliers, pero no, pues ya despertaron y aquí están, dando pelea con el juego empate. Así mismo es, cambiar los cuadros en este cuadro, el tercer cuadro, tienen cuadros más fuertes ahora, tiradores más precisos. Vamos a ver qué pasa. Tiro de Maca solo. Vaya Maca, rebote de Joshua. Otra vez con Maca. Vaya Maca otra vez. Segundo intento. Tenemos dos cuadros. Bueno. Fuerte, pareja. Buena defensa ahí en esos dos cuadros. Vamos a ver qué dos cuadros en este tercer periodo. Hay velocidad, fortaleza. Hay de todo los dos cuadros. Mandri buscando romper la defensa. Mandri Rivera vuelve buscando uno contra uno. Gira. Y lo consigue. Canastazo de Mondrigue. Bien guardiado. Uno contra uno y lo consigue. Con el juego 26-24. Se va Cleveland adelante. Pase a Maca de la esquina. Vaya Maca. Pasa a Rolón. Rolón buscando el giro. Y le fue la. Canastazo de Rolón. El corre y corre. El fuerte, ese es el fuerte, el hombre fuerte del corre y corre en los Cleveland, Rolón. Tiene que despertar Utah. Carlito buscando a quien pasarla, tiene Tito de la tabla. Oh my God. Recupera. Tito fuertemente, buena. La recupera, falla otra vez. Rolón en el corre y corre, te lo dije. Para el balón, relleno en su equipo. Galman jugando con el reloj. Dani. Amaga, entra, estepa, güey. Y. Rebote, Galdón. Tapón. Carlito buscando sin pasar. Carlito con Joshua. Joshua fuertemente para adentro. Joshua. Falla, Joshua. La sacó. Joshua tiene que atacar ese canasto. Ese es el fuerte de él. Con esos dos pasos, él tira bien esa yompa, tiene que tirarla. El hombre fuerte de Utah. Corre con el balón. Hey, 28-24. Cuatro chavos que irán adelante. Quique, buen pase a Dani. Falla Dani, solo, solísimo. Mira acomodado y el balón va donde. Mala comunicación de parte del equipo de Utah y se van gol. Seis chavos se van despegando uno a uno. Carlito. ¡Vale el canasto, señores! ¡Vale el canasto! Ahora nunca va por el triple a la antigua. Caliente, yo lo dije, y a pesar que este es el tercer cuarto. Importante esos dos canastos de parte de Carlito Baez. Muy importante, pondríamos cuatro. Oye, te quería decir, discúlpame, compañero. Oye, Carolina ganó. Carolina. El calentón, papi, se llevó los dos galardones. Este fue el año de ellos. Chacho. Estaban en fuego. Quique con la bola, Quique. El Flores. Le quitan la falta aquí. Número 11. Fuerte discusión. Juego caliente.
al de tres. Están chocando dos murallas ahí. Chocaron dos murallas. Te lo dije, ya el árbitro está sudando. Ya el juego se está poniendo más intenso. Consigue el primero y se despega con cuatro. Consigue el segundo. La ventaja es de 5, faltando 3 minutos. Carlito en el pecho, vuelve a entrar. Carlito fuerte. Vaya. En balance. Así que. Falla en la oportunidad de una guira, Mondri de tres, falla, Eric con el rebote, Eric. Pasa, ahí, la Joshua, Joshua, fuerte, Joshua. ¡Foul! ¡Foul! Bajó las manos, fuertemente. Bueno, el carato de Joshua. El juego está bien físico, señores. El juego está bien físico. Chocando esos pies bien fuerte. Tiene Kike en movimiento. Jump shot. Vaya, Kike. Rebote. Poco se la quitan. Juego caliente, juego bien caliente. Carlito, Carlito acomodándose y va a tirar. Quita una jugada. Tiene cuatro fouls el señor Caradero y este es el tercer cuarto. Yo lo sentaría. Macheo, macheo bueno, buen galdeo de Joshua, sí. Mete la mano, Tito, inteligente. John Ball, canta el oficial. John Ball, el balón pertenece todavía a los Cavaliers. Una zona abierta, machando. Por el jugador, la tiene Rolón buscando la falta. Vaya. Rebote de Dani. Ofensivo. Dani. Carlito dice, corre y arranca. Carlito, corre, 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 buen pase, Carlito, falla. Rolón va contra dos, dando la falta. Y no lo consigue. Joshua con la bola, Joshua, Joshua, Joshua fuerte otra vez. No, no hay nada. El hombre grande. Fuertemente. No hay break ahí. Yo creo que no hay break ahí. Daño la pintura. Tiene que castigar allá abajo. Ser fuerte de él. Lo vimos ahora mismo. Dominio total. Con cuatro casi. Vaya. Rebote. Rebote de Eric. Otro y bueno, el canasto de Eric. Hemos visto muchos rebotes ofensivos. Se van por cuatro chavos, Cleveland. Una segunda oportunidad. Maca, 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 Joshua, apareció Joshua, a los chavitos Utah, tocando la puerta Utah, y que sabíamos que era un juego reñido, a Rolo que controla el balón, y le quita la falta y es su tercera. Te lo dije, Erling, que luego van a tener problemas en el cuarto y quinto round. Van a tener problemas. Podrían quedar sin jugador. Sí, ya se han ido. Sí. Ya se han ido a bonificación dos veces. El tiempo nos va a dar la razón. Eric de tres. Peligro. Ay, ahí, se va Joshua. ¡Oh! Bueno, yo creo que están en bono, ¿verdad? No. 49.
7-2 los Cavaliers. Ahora está Bray, tiene que sacar. Tiene Carlito. El 8. Con intención de entrar la mala. Vuelve. Hay un blocking foul. Técnica peligrosamente al número 16, a Mondríguez. Tiene que salir de juego, ¿verdad? ¿Es correcto? No, ¿cuál es la regla? Ok. Fuertemente una técnica foul. Mondríguez bien molesto con el árbitro. Esto puede poner en juego este Erling a Utah. Lo puede traer. Ojo. Falle primero. El porcentaje aquí. Es el momento de que Utah pegue. ¡Oh! Cayó el segundo. Era el momento de empatar el juego. Creo que son el foul, la técnica, ¿verdad? Son cuatro tiros. Técnica de al lado. Cuatro tiros. Brother. ¿Cómo es? ¿Ve? Te lo dije. Son dos tiros. No puede haber nadie ahí. Puede haber nadie en la pintura, en los tiros libres, en la técnica. Espérate. Dos tiros. ¿Y la bola al lado también? ¿Cómo? Tiene que ser al lado. Eso es lo que están discutiendo. Ya son los tiros, lo tiró yo. Se supone que tirara la técnica primero. También. Déjame ver si falla. Y después tiraba los dos tiros. Sí, papi. Voy elegante. Carlito con el balón y... Vaya, Mondríguez con el rebound. Teniendo 30 segundos de juego. En el tercer. Se va aquí, que mira. Reverse Quique y se van por 4. ¿En serio? Desaprovechado Utah esa oportunidad de pegarse en el marcador. Tuvieron 4. Y 8. Vaya, y 8 otra vez, quedando 10 segundos de juego. Se van en Guira. Quique está jugando muy bien hoy. Está meneando el balón, está haciéndolo todo. Acabó el tiempo. No, se durmieron con la bola. Me tuvieron que tirar a... Oye, tuvieron Utah la oportunidad. El juego 36-32. Oye, señor Erling, tuvieron la oportunidad de empatar ese juego. Sí, tuvieron empate. Han tenido mil breaks. Y ahí tuvieron la oportunidad, tuvieron tres intentos ahí del tiro libre y no capitalizaron. Yo no sé, no a observación, pero creo que el árbitro como que se confundió. Porque hubo una falta y una técnica. Y tiraron los tiros libres de la falta y después tiraron la técnica. Y se supone que hubiera sido al revés. La técnica primero. Y entonces los dos tiros libres del... Si hay alguien ahí que nos corrija, el que sepa, que nos corrija si estamos mal. Pero... Sí, porque es que tiraron un tercer tiro que fue el de la técnica y se juega. Exacto. Se supone que hubiese sido al revés. Y es una técnica de poder jugador. Es una técnica, ¿verdad, señor oficial? Es una técnica, se tiran dos tiros. Lo que pasa es que están en dos tiros. Okay. Se supone que fuese un tiro. Y él ha tenido dos tiros, pero se juega como quiera, porque tiraste los dos tiros y la técnica es aquí, se juega. Sí. Igual. Sí. Pero se miró. Está todo aclarado. Aclarando todo. No se hizo para el gol como el pronóstico. Es la técnica. Sí que se invirtió. Claro, es lo mismo. Está jugando fuerte, está jugando duro. Entonces el grande esto lo que hace así, tú nada más y pa, a cualquiera lo toca, lo va a tumbar, que el tipo está... Sí, está fuerte. No, es una pared.
adentro, ni yo me atrevo a acercarme a una jugada. La mejor la tiro de la grande. Mala edad que tenemos, bro. No, eso es bonito ahí, la familia retratándose con sus jugadores, los hijos. Eso es bonito, eso es bonito. Eso es bonito. Subí. Empezamos el cuarto quarter. Es verdad. Lo que hay es 6. Cuarto quarter, mi gente. Este es importante para ambos equipos. Moki con la bola. Moki, Moki. Pierde la bola. Es de Utah, es de Utah. Salieron de oro en esta parte. De Utah de ball. En la línea. Yeah. 8 de 3. Él quiere, pero no. Entra Carlito chocando. Fuertemente. Ay. Nique. Buen giro. Hoy los Jazz no han venido con suerte. Han fallado mucho canastos solo. Pero han tenido. Son el equipo que ha tenido más contacto debajo de las tablas. Eso sí. Hey, buena galería de Moki. Y 8 de 3. Vaya, Carlito con la bola. Carlito, Carlito. A Moki, inteligente. Venga. Busca girar, buscando el pase al medio. Le cortan tanto la pierna. Se van con Quique. Estilo. 3 contra 1 y hace más tiempo. Vamos a Tato, falla también malamente. Vuelve el equipo, empiezan a atacar con Mondrigue. Mondrigue de 3. Falla. Moki con el balón. Moki, pase. Tito, Tito. ¡Tito! La gara meta de Tito. Fue buenísima. Canastazo de Tito, señores. Mira, increíblemente. ¿Qué opinas de eso, Eli? Mira, muchacho, muñaño. Pierde la bola, señores. Pierde la bola, Tito. Pasa la bola, señores. Problema del equipo de Cleveland. Están peleando en un momento que no deberían. Problema del equipo de Utah. Yo aquí, Tito. Se va Boy con la bola con Rolón. Pierde el balón. Rolón de 3. Falla. Falla. El equipo, chavito, el equipo de Utah viene por ahí. Han perdido oportunidades bien importantes. Carlito la tiene en el medio. Carlito, la cancha, sí. Tira de 3. Canastazo de Carlos Baez. Lo acaba de poner por 1 el Jazz. La música empieza a sonar. Hombre a hombre. Todo el mundo hombre. Sin desquite. Moki tira, falla. Moquito con la bola. Moki. Lo galdean 3 y efectivo. Le cortan. Quique con la guira. T-Nobel de parte de Utah. Le costó 2 chavos. Vuelve a recuperar el terreno el equipo por un chavo de Cleveland. A su fiesta de Navidad, Quique el guirero. Utah. Carlito vuelve. Vaya. Tiene Rolón buscándose la vaca. Vaya. De Boeing por encima. De Boeing. Sí, de Boeing. Boeing tiene que tener cuidado con esos brincos. Él brinca alto, bastante alto. Bueno, el juego está por 1, los caballos. Ah, bueno, el jueguito. 3 con 40 de acción. Carlito
momento buscar otro canasto de tres. Buen fey de mosquito. Ayochoa. Tito con la tabla. Esa clásica. No falla la tabla y tú lo sabes, señor Reyes. Tú lo sabes que eso no falla. Ese caballero, que usted no lo crea, ha sido líder en puntos aquí tres veces corrida. Par de temporada. Tito. Desviado. Recupera, Ayuta otra vez, otra oportunidad. De vuelve con su oh. Falla la vida, mira, gente. Contra 5 del Jazz. Claramente esa guira era importantísima, esa guira. Quedan 2.53 de juego y se queda corto para darle al equipo su ventaja. Rolo en la línea de los suspiros para ver si empata el juego y lleva a su equipo al frente. Consigue el empate, lo consigue. El empate. Consiguió el empate. A ver si le da la delantera a su equipo. Sí, efectivamente. Por uno, y esto se ha vuelto una cosa de... Una cosa de loco. De loco, uno se va para adelante. Está bueno el jueguito. Carlito con la bola, marcado por Quique. Haciendo la esquina, está. Tiene que usarla. Mucha defensa, el caballero. Y aunque tú no lo creas, ese es el tiro de él. Ese es el tiro de él. Él tira esa tabla perfecta. Vuelven Cleveland. Quieren más terreno, quieren más terreno. Boy. Falla, Boy. Se van el equipo de Utah corriendo. Montito otra vez. Nuevamente. Y vuelve y falla. Y vuelve y falla el equipo de Utah. Tres guiras corridas. Tres contra. Se va Rolón en el. Rolo con el flur. El equipo de Utah tiene que aprovechar esas guiras. Llevan tres guiras corridas. Fallida. Cabalí se va por tres. Al medio a Tito con la limpita. Oh, recupera a Tato, engancho. Agua. Rolón vuelve a correr. Buenísimo. Tres para tres. Llegó la defensa. Boy. Mucha defensa. Tito vuelve, Yuta otra vez. Ahora sí, Yuta. Vaya, Utah otra vez. Vaya. Se intentó el canasto y no han podido llegar ese canasto. Offensive foul, dice el oficial. Oye, este señor Erling, llevan 6 canastos que no han podido ejecutar el equipo de Utah. Sí, están erráticos hoy no han venido con suerte. Estuvieran adelante ahora mismo en el marcador. Han tenido varios intentos solos. No llega el canasto. Esto es un juego que depende de suerte también. Bueno, mi gente, queda 1-7 del cuarto parcial. Queda uno y el juego está 3 chavitos. Nadie quiere meter la bola. No se puede fallar los tiros fáciles. Tiro libre. Ya vieron que Tito metió el tiro incómodo, lo metió y de fácil lo falló. Mosquito. Vaya nuevamente, Mosqui, el equipo de Utah. Por séptima ocasión no ejecutan. 50 segundos. Mondri. Canastazo a Mondri. Se despega el equipo a 5 chavos. Pega peligroso. 35 segundos de él, la pizarra. Foul. Falta personal de Rolón. Siguen intentando y no llega. Vamos a ver si el señor Mosqui con esos 2 tiros libres destapa ese aro. Dicen que hay un sapo en el aro tirando patadas, sí, cada vez que tiran la bola. Es bueno. Bueno, acaba
acaba de escapar el aro y se pone a 4 puntos por oportunidad de ponerse a 3. Mookie debe de seguir atacando para buscar ese foul. Ya que hay hombre-hombre. Sí, ese es un jugador importante. 30 segundos, señores, de juego. 24 para. Y quiero agradecerle a esas 20 personas que están ahí viendo el live. ¡Ochoa! Esa gente que nos apoyan siempre. Esto va a seguir mejorando, esto va a seguir mejorando. Mookie, está buscando el intento, la pasa en medio. Carlito, Carlito, Carlito. Recupera el rebote. ¡Pau! Bien joseado ese rebote de Carlito. Carlito choca. Bien joseado ese rebote. Otra vez la oportunidad de poner el juego a 2 puntitos. 44-41. La pizarra, ¿qué queda ahí? Estoy viendo yo bien. Un segundo. Un segundo. Esto es un regalito de Dios. 42. A 2 puntos con la oportunidad de poner. Este canastito es bueno para Utah. Oh. Se acaba. A 2 chavos, Cleveland en la delantera, señores. Y vamos para el quinto, no te vayas. Quinto quarter. El dulcecito, con los celtas y tantos. ¿Quién se irá a pescar? ¿Quién se irá a pescar? Dime algo. Vámonos, habla ahora. Vamos para los últimos 8 minutos. Si padeces de la presión, búscate la maquinita, la pastillita debajo de la lengua, porque esto va a ser 8 minutos intenso. De drama. Y de drama, mucho, mucho drama. Oye, y no te. El que gane aquí en esta sección B va, ya cruza, ¿verdad? Sí, se supone que el que gana aquí va con el que gane de, con el que gane de los Magic y los Nets. Esa serie también está empatada. Y no te olvides que el jueves a las 7, esto va a ser candela el jueves, dos jueguitos bien buenos. Sí, ya estamos en los momentos cruciales. A ver si el Chamo Pérez le da su victoria a su equipo. ¡Oh! Con el señor Playmaker. En dueto, oh, el señor Leonard con su mano derecha, Gerald Villafañe. Los Magic. Vamos a ver qué pasará el jueves. Eso va a ser una guerra como la que tenía Play cuando estaba en Enclave. Enclave versus NG2. Recuérdate que quedan taquillas, quedan y lo que se están acabando. Y que llega, llégale. Llegó el momento de la verdad. Dale play, dale play. Esto empezó, papi. Ahora es el de los chavos. Vamos a ver. Ahora el movimiento, la presión se siente. Cleveland con el balón. Cleveland. Busca. Rodríguez con el. Ay. Se cerraron las apuestas ya. Ya la casa de apuestas se cerró. Sí. Ah, sí, ahora. Empate el juego, señores y señores, empate el juego. Puso bueno, mucha gritería. Hombre a hombre, señores, se puso esto bueno. Todo el mundo gritando, señores. Esto se puso bien interesante ahora, Guananguan, hasta que se acabe. Hacia Quique, Quique con Mosquito. ¡Oh! Ofensivado, cogieron sacando el brazo. El Mosquito es tremendo. El juego está intenso. Encendió el banco, se ha levantado el público. Carlito marcado por Quique. Carlito calmando. El juego empatado, 7 minutos. Ayudando a sus tiradores que se acomoden, Carlos. Para que le haga pin. La tiene Mosquito. Haciéndole pin. Mosquito lo deja atrás. Ese giro, el orden para arriba. Mata buscando. Tito. Pau a Tito. Tremendo rebote inmenso de Tito. Se la pitan aquí que por encima, por la parte de atrás. Un rebote inmenso.
que puede poner a su equipo al frente. Es el momento, vuelvo, otra oportunidad. Hablamos ahorita, otra oportunidad. Ahí están los tiros libres. Rebote inmenso, bien luchado. Ahora es que es cuando las millas cuentan. ¡Oh! ¡Diablo! Joder. No se destapa el canasto para Utah. Vamos a ver si con muchas oportunidades del equipo de Utah. Y falla el segundo. El juego empate, señores. Sí, importantísimo para echar el juego adelante a dos chavos. Pero no pudo ser. Juego empate, Rolo con la bola, Rolo con el giro. Bote de Quique y Fabi Vález de Quique. Tremendo rebote allá luchado con Mosquito. Estaba en el sitio indicado. Canastazo de Quique, importante ese canasto. Sí. Falla el camino. Pierde la oportunidad nuevamente el equipo de Utah. Rolón buscando al Quique, que está caliente hoy. Rolo de tres. Falla, Rolo. Rebota de Quique otra vez nuevamente. Corrió con la bola, se cayó el mismo. Estaba solo. Le salva el equipo de Utah de esa guira. Moki. Moki falla. El bote tremendo. El Quito ahora falla. Otra guira más. Oye, tremenda gestión de Joshua. Cacho, no se quita nunca, nunca. Falla Moki de tres. 4 minutos, juego por dos. Por dos chavos el juego, el Flores. Rebote de Mondri. Había que hacerlo. Había que hacerlo. Ese tiempo era. Mosky quejándose. Creo que le dieron un codazo. Hacía falta ese aire ese tiempo. Sí, importante ese tiempo, importante. Había que hacerlo. A cuatro chavos. Y quedan 4 con 15. No te muevas. Oye. Mucha oportunidad. Muchísima, es verdad. Mucho fast break también, que no podido entrar, pero el juego no se ha acabado. Sí, demasiado. Se les ha ido el juego ahí en el tiro libre. El tiro libre y en la guira. Esto no se acaba hasta que se acaba. Las 4 y 15 queda por Luma. 4 minutos. Importante. Todo el mundo quiere la victoria. El que pierda no salva vida. Está la lancha. Está la lancha cerca. A ver quién se monta en la lancha. Este grupito de Selimina Fabián. Cortesía de la marca. Un fin de semana. Hasta donde tengo entendido, tienen la Yolita ya activada en Bayroa, la 25, para el lago, a pescar Balboa. Calito. Calito, uno contra uno. Tremendo carato de Carlos Báez, unos movimientos espectaculares. Parte de Carlos. Voy con la bola. Canasto buenísimo. Gente, y somos 28 hoy. Yocho haciéndole pi. Activo por el corrió con la bola. Le sacó bien la bola Yochoa. Otra oportunidad. Importante. Importantísima esta jugada. Mata de tres. Cómodo. ¡Pum! Falla. Rebote de Tito. ¡Oye! ¡Por fin, señores! Se empata el juego. De para pelo, señores. Importante. ¡Pierde la bola, señores! Dos contra uno. Choca, buscando la falta.
bendito, señores. Lleva cuatro rebotes. Cuatro rebotes importantísimos. Con la oportunidad otra vez. El tiro libre otra vez. Lleva con la oportunidad. El hombre más pequeño del equipo cogiendo cuatro rebotes importantísimos. Tiene que ejecutar ahora. Es el momento. Otro momento, Erling. Dime algo. Tiene que... Con tiro libre otra vez. Y eso ha sido la clave del juego. Este juego está... Esa baja puntuación por eso mismo. Llegó Tito. Han capitalizado. Llegó. Primero. Llegó Tito. Está en el juego. Y pone su equipo. Lo veo bien concentrado ahora. Esto son lo que va a decidir el juego ahora. Los tiros libres. Últimos tres minutos intensos. Buenísimo, de Tito. Llegaron los que tenían que llegar. Hay presión y quedan tres minutos. La presión de media cancha. Rolo con la bola. Marcado por Tito. Fuertemente. A ver con quién juegan. Con Rodríguez. Rodríguez con Joshua fuerte. We match. Y en Galdiao pierde el balón. Pase a Rolo. Rolo, Aguira. Fue canasto 50-50. Se empató el juego. 2:40 de juego, señores. No te muevas. Esto está. Un segundo y que lo pierde. Layón para hacer la madre. Gira otra vez. Bueno, movimiento de Carlitos Báez, parece un nene de 22 años. ¡Ay, God! Tremendo movimiento de Carlitos, puso el juego otra vez a su equipo adelante. Lo está cargando Carlitos Báez. Pase a Rodríguez, ¡pau! No hay, se queda. Falta antes. Falta antes. El juego está intenso, señores. 2 minutos y se va Utah dando. Dos minutos. Montañas están haciendo frío en esas montañas allá arriba. Fanaticada gritando para los árbitros, a la cancha. ¡Boy! ¡Boy! A su equipo, nadie esperaba ese canasto de Boy. El señor Kodak acaba de empatar el juego. ¡Uy! El Fey lo deja atrás. Mosquito bien easy. Mosquito easy. Rolo con la bola, marcó por Tito. No lo suelta ni en la cuesta. Buscando a Rodríguez. ¡Ey! ¡Steel! El movimiento de ocho. Falla otro rebote. Rebote de Tito y la pierde. 1.34, señor Erling. Dígame, esto está para pelo. Muchas instrucciones de ambos equipos. Todo el mundo gritando. ¿Qué hacemos? Voy con la bola. Acaba de empatar el juego. Rolo. La Flori se empata el juego. Señora, 54 y queda 1.15. Mosquito con el balón. Juego vida o muerte, señores. Esto está... Buscando hacerle el pelo, hacer la madre. Entra, vuelve, Estefa Wey, la busca, la pasa, fuerte a Yochoa. Yochoa con canastazo, señores. Importantísimo, pone a Utah al frente. Quedando 50 segundos. Para pelo. Huele un tiro de tres. Se pone esto color de hormiga brava. Estefa Wey, busca la yompa. Falla, rebote de Utah, señor. Hubo fao de parte de Quique. Y si no me equivoco, es la quinta. Quinta, uno de los jugadores más caros. Juegazo. Señores, esto es un partidazo lo que se han tirado esta gente hoy en Manjar. Por 5 faos, la quinta falta personal. De Quique. Quique sale fuera del partido. Un jugador importante. Importante. 35 segundos, señores, del partido. 35 segundos. 30. 29. 26. 24.
20 segundos. 10 para tirar. 17. 8 para tirar. 15. 7 para tirar. ¡Oh! ¡Falla el terrato! 9, 8, 7, 6. ¡Y corre con el balón, señores! ¡Una mira! ¡Increíblemente! Una oportunidad del empate. Increíblemente perdió el control del balón. Ahora Utah. 5.2 segundos. Y el equipo de Utah pide la música, tiempo. La jugada más importante de Rolón. Increíblemente perdió el control del balón. Dígame algo, señor Rice. Y esto es increíble lo que ha pasado aquí. Una jugada fácil de Mosquito para asegurar el juego por 4. Se torna una oportunidad de empatar y pierde el balón. Oye, el equipo de Utah falla, ha fallado tiro, pero mira, adelante, ganando por 2 chavos, señores. Es que metieron los tiros libres que importaban de verdad. Importante. Cuando las millas cuentan, ahí fue que metieron los tiros libres. Y eso los tiene arriba por 2, faltando 5 segundos y con posesión del balón. Y a los Cavaliers. Se les está haciendo tarde. Mañana hay una corona en el tribunal. Preparen el trasmayo para la pesca. Todo puede pasar. No canten victoria, que todo puede pasar. Hasta que no suene esa chicharra. Sí, pero tienes que tener el trasmayo y la caña ready. Saca Utah. Hubo foul. Todavía no hay mono. Hay bonos, señores. ¿Cuánto queda en el reloj, señor Erling? 3 segundos de juego, 3 segundos. Consumió 2 segunditos. Tiene que ir al tiro libre. Pero es un tirador. Pienso si mete los 2 tiros. Gente, y para los que vieron el juego de la semana pasada de los Nets y los Magic, esa jugada de los 5 segundos, pueden, cuando esto suba, pueden comparar las 2 jugadas de saque, esta y la de ese juego, y ustedes dirán. Importante son 2 tiros libres para Mosqui. Falla el primero, señores. Ay, queda juego aquí. Aún metiendo el segundo, puede pedir tiempo. Con un triple, bueno. Si mete este canasto, sí lo mete. Mete el segundo, se van por 3, el equipo de Utah quedando 3.2 con una jugada de 3. Señor Erling, se empata esto. No se vayan a muy lejos. Si vas a salir a la sala, llévate el celular. Carlitos dando instrucciones de lo que la defensa que quiere. El equipo de Cleveland haciendo su plan de trabajo para ejecutar. Tiene que ser de 3. No hay más nada. Tiene que ser de 3. Tiene que ser vida o muerte. ¿Ganamos o perdemos? Sí. Pase lo que pase. No, que no hay margen para nada. No hay margen para más nada. Si te vas de 2 pierdes, oye, tienes que tirar de 3. De 3. Provocar un overtime. Mira cómo se divierten esos niños aquí en la Liga Master. Mira cómo están gozando los nenes. Los futuros baloncelistas. Los hijos de nuestros compañeros aquí compartiendo. Mire qué lindo. Así se pasa aquí en la Master. Mira qué bonito. En familia. Venimos renovados el año que viene. La Liga Master de Cagua viene fuerte el año que viene. El tiempo pedido súper largo. Vamos, acabar esto ya. La gente gritando que quieren acabar esto ya, señores. ¿Y quién usted cree que se juega? La gente quiere irse a ver. Está enamorando, no se quieren ir a ver la gente aquí. ¿Quién se juega esta jugada? Que busca a su hombre grande a Mondrigo. ¡Eri! ¡Se fueron los Cavaliers! Señores, sorpresivamente
con un juego errático del equipo de Utah, consiguen la victoria, sorpresivamente, gracias a los tiros libres. Esos últimos tiros libres fueron la clave para la victoria de los Jazz. Señores, ya los Jazz pasan directo a la otra ronda para el Final Four. Esperarían por los Nets, el que gane de los Nets y los Magic. Ya los Spurs están allá esperando por el que gane de los Blazers y los Bulls. El jueves va a ser un día caliente. Vengan para acá que va a estar bien caliente el jueves. Y el que no pueda llegar, pues ya sabe que solamente tiene que sintonizarnos en la página de Facebook Master Criollo Basketball Caguas. Gracias a la transmisión. Buenas noches. Y los comentarios de Raúl Vázquez Manota y de Julito Only Rice in the house. Vamos arriba. Buenas noches. Esto sigue. ¡Ay!